Hoy se disputa la primera jornada de la fase de grupos. Les habla Carlos Martínez y conmigo está Julio Maldonado. Maldini. Bien, Maldini, el partido está a punto de comenzar. ¿Qué podemos esperar del encuentro de hoy? Bueno, yo creo que desde el punto de vista táctico y técnico, los dos equipos están bastante bien hoy. En pantalla pueden ver ya las alineaciones. ¡Ya rueda la pelota! ¡No consigue entregar el pase! El disparo. El peligro se disipa momentáneamente. Desde ahí puede probar suerte. Hombre, no subió nadie a apoyar y la jugada ha quedado en nada, es lógico. Recibe al borde del área. Bueno, esto es un fallo incomprensible. Esto es que es una bacala. La recibe. El pase no llega a su destino. Cuadrado. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Recibe el pase. Balón raso al hueco. Cuadrado. Ocasión de disparo. Tiene que avanzar más. 15 minutos de juego. Golpear. Interviene y la para. Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. El pase no ha sido del todo bueno. La ha golpeado en largo. La tiene. Debe jugarla más hacia adelante. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Buena posición para él. Y consiguen alejar el peligro. Busca el disparo. Buen disparo. A las manos del guardameta. Al final ha resultado una buena parada, ¿eh? Aunque creo que ni él sabe cómo ha ocurrido. Cuadrado. Tiene que avanzar más. Tiene posición de disparo. El portero lleva siempre las de ganar en esos balones. Buen golpeo, pero mala dirección. Y el balón va por el centro directo, justo en las manos del portero. Nadie consigue frenarlo. Se adentra en el área rival. Solo quedan unos 15 minutos de la primera mitad. El balón no llega a su destino. Prepara el disparo. Ha salido fuera, desviado por la defensa.
Silva. No era mala idea, pero el golpeo no ha sido nada bueno. El defensa ha estado bien, ¿eh? No ha dejado sitio y ha evitado que pudiera chutar con comodidad. Muy buena jugada defensiva. Sánchez. Pase final, un tanto impreciso. Y pierden el balón. Balón cortado con facilidad. Va a disparar. ¡Gol! ¡Balón adentro! Ese tanto subirá al marcador. México ha inaugurado el marcador. Una precisión de cirujano. Por delante, México. Bien, oficialmente podemos decir que ya ha empezado la temporada. Gran juego de toque. Va muy solo. Ahí no lo tiene nada fácil. No pasó. Sánchez. Solo un gol le separa 5 minutos del descanso. ¡Tiene espacio! ¡Menudo disparo! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Abren ya un hueco importante! Tras esa pérdida, el gol estaba cantado. La jugada empieza así, con un pase interceptado en el centro del campo. A partir de ahí, el final podría ser solo uno. Ahora deben remontar 2 goles. Tienen el partido de cara ya, ¿eh? Con 2 goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. Intenta superar la defensa por bajo. Lograron forzar un córner. ¡Allá va el centro! ¡Qué volea! El guardameta atrapa el balón. Hombre, se buscó bien la posición, para rematar, pero la verdad es que no lo hizo bien. Ahí puede buscar el disparo. El silbato del árbitro señala el final de la primera mitad. Buen fútbol hasta ahora. Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte. Seguro que no querían que terminara este primer tiempo porque estaban superando a todo el rival. Jugarán también así después del descanso, ya veremos. La ventaja en el marcador es de 2-0. El árbitro señala el comienzo de la segunda parte. Tengo la impresión de que el marcador no va a permanecer así mucho rato. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. No hay que dudar, eso es falta. Armero. La desliza a través de la defensa.
¡Hay peligro! ¡Salvados por el larguero! ¡Brutal entrada! El árbitro la pita. ¡Es amarilla! Él sabía lo que estaba haciendo. Sabía que arriesgaba la cartulina. Se la ha ganado. ¡Cuelga el pase! Debe jugarla más hacia adelante. Llega al contragolpe. Mal pase que acaba en los pies del rival. La tiene. ¡No hay fuera de juego! Está solo contra el mundo. A las manos del portero. Bueno, al menos no pierde la esperanza, eso es importante. Siguen probando suerte desde cualquier distancia, me parece importante. Tiene espacio para tirar a puerta. Por poco, solo unos milímetros. Se ha ido por muy poquito, es muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. Guarín la juega. La recupera. Se está liando. Será muy complicado que consigan abrir espacios por el centro. Dúñiga. Hoy las ocasiones vienen por las bandas. Rechaza el centro. Ahí puede buscar el disparo. Robo de balón por parte de la defensa. Cuidado que ahí la puede montar. Ocasión de disparo. Ha conseguido alejar el peligro por el momento. Recupera la pelota. James Rodríguez. Ocasión de peligro. Desde ahí puede probar suerte. Y llega el tanto. Se ponen a un solo gol. ¿Será posible la remontada? Así, así se ejecuta un mano a mano. Ha hecho que parezca fácil, ¿eh? Ha mostrado tener un gran instinto goleador. De centro, solo van un gol por debajo. La verdad es que este gol les ha dado esperanza, esperanza sobre todo. Veremos si son capaces de lograr el empate. Mete el centro. A punto de conectar un centro que podría haber convertido en gol. Yo creo que tiene que haber contenido el desmarque un poquito más. Consigue cortar el pase. Ese tipo de pases son muy fáciles para la defensa. Ahí van a tener una oportunidad. Busca una fisura en la línea defensiva. La tiene. Consigue marcar. Conservan sus esperanzas intactas. Yo tenía la sensación de que podía pasar esto. Le ha señalado el desmarque en el momento preciso para recibir el pase al espacio. Cuando dos jugadores entienden perfectamente como ellos, es que pasa esto, pases magníficos. Y además es que son muy difíciles de defender. De nuevo,
todo por decidir. Bueno, un partido es un toma y daca, ¿verdad? Eso es así, ¿eh? ¿Irán a por el gol de la victoria o defenderán el resultado? Vamos a ver. Buen despeje. Es saque de banda. James Rodríguez. El balón no llega a su destino. James Rodríguez. Mal pase cortado por la defensa. Tiene espacio para tirar a puerta. Aleja el peligro. Cuadrado. Allí espera el pase de un compañero. Se metió en fuera de juego. El pase no ha tenido la precisión necesaria. La recibe. Tiene posición de disparo. Está al final. Terminó el partido. En el electrónico ondea el empate, pero la afición no debe estar insatisfecha. Los jugadores lo han dado todo. A pesar de sus ocasiones, ningún equipo ha logrado marcar la diferencia en el electrónico. Al final, ni para uno ni para otro. Y esto es todo por hoy. Les ha hablado Carlos Martínez. Gracias, Julio.